Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Los estamos saludando desde la vereda Barro Blanco de la Comuna 90, que corresponde al corregimiento de Santa Elena. Aquí visitaremos a Liana Londoño y con ella hablaremos sobre el manejo de la autoridad en la crianza de los hijos mientras preparamos unos frijoles verdes. Yo quería conocer cómo Liana ha manejado la crianza de sus hijos, estableciendo una muy buena relación con ellas y basado desde el amor, sin perder con eso su figura de autoridad. Sí, buenas. Hola, Liana. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Bien, bienvenido a Santa Elena. Ay, muchas gracias. Está muy bonita tu casa. Ay, gracias. Está muy, muy chévere. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. A ver, ¿qué dice? Vamos y compramos de una vez las cosas. Vamos a hacer frijolitos verdes. Sí, unos frijolitos verdes aquí, nativos de aquí, producto aquí de la región. Qué rico. Entonces, si quieres, vamos y compramos las cositas que nos hagan falta. Ah, vamos. Buenos días, buenas, con permiso. ¿Está? Entonces tú me dices qué necesitamos entonces. El plátano verde. Pues frijoles los podemos coger directamente en la mata porque yo en mi casa tengo para coger directamente en la mucho mata. Mucho mejor. Buenas, ¿cómo está? Pagar esto. Muchas gracias. Gracias. Bien. Bueno, hasta luego. Esto se ve muy tranquilo por acá. No, sí, es chévere. Vivo en Santa Elena porque es muy tranquilo y la gente es muy cariñosa. No hay tanta polución, no hay tanto carro, no hay tanta congestión. ¿Y qué tal todos los vecinos, queridos? Ay, es delicioso. Aquí la comunidad es muy querida. Es, porque imagino todos, que todos se todos conocen. Sí, claro, todos somos familia, entonces... Eso es muy chévere porque todos nos conocemos, entonces entre todos nos queremos y saludamos. Aquí saludamos hasta el perrito que llega, sí, hasta el vecino, todos nos saludamos en conjunto. Y eso es importante, ¿cierto? O sea, estar saludando a los otros, estar pendientes también si les podemos ayudar en alguna cosa. Y pues, qué tan rico pues uno saber que tiene cerca personas queridas. Sí, ¿para qué? Pero es muy chévere. Entonces vamos a coger el frijol, que es el producto que tenemos acá. Entonces acá con este baldecito. Sí, con este balde cogemos el frijol. Pero es que esto es aquí mismo. Sí, esa es la vuelta pues que ha tenido mi papá toda la vida y entonces aquí mismo podemos coger el frijol que necesitamos. Se diferencia el frijol verde al frijol seco porque cuando se seca el frijol dentro de la planta, se saca y se pone a secar al sol. Y el otro se saca directamente de la planta y ya. Elena, entonces, ¿qué es lo que hacen cuando recogen toda la cosecha? Bueno, cuando se recoge la cosecha queda así, que es, esto es lo que es cargamento seco. O sea, lo que ya se lleva el producto a vender en los supermercados. O sea, que lo que hacen es como ponerlo a secar sí, entonces. Sí, se pone a secar. Ya se saca así de la planta y se pone a secar más al sol. Ajá. Nosotros podemos identificar que el frijol verde y el frijol seco tienen algunas diferencias en su aporte nutricional. Vemos, por ejemplo, que el frijol verde tiene un mayor contenido de agua y contiene menos proteína de lo que tiene el frijol seco. Y además el frijol seco contiene más carbohidratos que finalmente como van a generar calorías o energía que es importante aprovechar. Eliana, entonces, contame pues cuáles son los ingredientes que necesitamos para estos frijoles verdes. Bueno, para los frijoles verdes necesitamos el plátano, la zanahoria,
unos tomates, cebolla de huevo, cebolla de rama Eso es como para para un hacer el hogadito. hogadito Ajá. y con el cilantro. Perfecto. Y exacto, los frijoles, Claro. la sal y el aguacate como para acompañar el plato. Perfecto. Y ya un poquito de Y sal. un poquito de sal. Perfecto. Entonces, ¿qué tal si nos pegamos una lavadita de manos, pues, para que empecemos? Entonces, ya que tenemos las manos limpias, pues me dices por dónde empezamos. Listo. Entonces empezamos a desgranar los frijoles. Sí. A ver, así que yo estoy pasando entonces para que esté viendo por acá. Sí. Bueno, entonces contame una cosa. Ya me decías que tu papá fue entonces el que te enseñó pues todo esto de sembrar los frijoles, cuidarlos y eso, ¿cierto? ¿Cómo fue esa crianza pues con los papás? ¿Qué tal fue? Bueno, relativamente la crianza con mis padres fue muy dura, porque Ajá. realmente la crianza de nosotros era a punto de miedo. De que si Ajá. no hacíamos las cosas nos pegaban, inclusive nos pegaban con un algo con que amarraban el ganado hace mucho tiempo, que se llamaba soga. Mi crianza fue un poquito más empoderada como al miedo, no al respeto, sino hacia el miedo. Pues relativamente ellos son víctimas de víctimas, podremos decirlo así, porque ellos fueron criados así. Es muy importante que nosotros hagamos conciencia que no estamos condenados a repetir esas historias negativas que hemos tenido en nuestra vida o que hemos encontrado en la crianza que nosotros tuvimos. Nosotros tenemos todas las capacidades de cortar esos círculos negativos, de ver qué es lo que nosotros queremos asumir para nuestra vida y para poder transmitirle a nuestros hijos. Y entonces, bueno, y ahora que ya que tú eres mamá, que ya estamos pues como en una época distinta, que identificas como esas cosas que no te gustaron mucho tal vez en tu crianza, entonces, ¿cómo estás pues haciendo para criar a tus hijos? Pues la crianza de mis hijos ya es muy diferente en base a eso, porque yo trato de que mis hijos me tengan confianza, que puedan hablar conmigo, que puedan expresar lo que ellos sienten, que no tengan miedo a contarle a uno las cosas. Sí. ¿Y ellos cuántos años tienen? Pues mi hijo Andrés Felipe tiene 11 años y mi hija Manuela tiene 14 años. Ah, no, o sea, ya son unos jovencitos. Ahora que soy mamá, trato de implementarle la creencia a mis hijos por medio del respeto y el diálogo. ¿Y cómo haces entonces, pues, cuando te empiezan, pues, como a cuestionar y a preguntar y todas esas cosas? Relativamente me hizo desde niño me hice muy amigo de ellos. Ajá. Entonces les enseñé que cada acción que ellos hacían mal tenía una sanción, porque mucha gente dice que es castigo y castigo suena muy agresivo hacia los niños. Entonces es mejor decirle, yo te sanciono por un hecho que hagas mal, yo te sanciono. Entonces, por eso es bueno como identificar que si bien uno puede ser como amigo de sus hijos, puede tener esa cercanía, Eso. también hay que manejar la figura de autoridad, Sí, ¿cierto? Y que sepan que hay límites. manejar eso. Una autoridad, no autoritarismo. Es que a nosotros nos enseñaron, nuestros padres eran autoritarios. Sí. Y entonces, en la medida de ahora de nosotros, es autoridad. O sea, que Ajá. sepan que hay una persona que me está ayudando a educarme, pero que también me está apoyando, está ahí protegiéndome. Tradicionalmente hemos visto que los padres tienden a enfatizar en los aspectos negativos que ven en sus hijos, pero es muy importante que recordemos que también se necesita destacar aquellos aspectos positivos, animándolos a seguir adelante, ayudándolos a estructurar esa confianza y esa seguridad que se genera en esa etapa de la vida del crecimiento y que les va a ayudar mucho a relacionarse con los otros y también favoreciendo en ellos conductas de autocuidado que los ayuden a quererse a sí mismos, a cuidar su cuerpo, porque eso va a hacer que ellos lleven estilos de vida mucho más saludables. ¿Qué dices? ¿Será que así ya es suficiente o qué? Yo creo que sí, con eso tenemos. Sí. Sí, ya falta no jugarlos para poder que se descubran un poquito. Listo, perfecto. Y contame una cosa, Liana, entonces, ¿cómo haces con tu esposo, pues, para el tema de la crianza? O sea, eso es, digamos que se toma como una responsabilidad de los dos, es una responsabilidad No, tuya. ¿Quién es por lo que lleva ahí general, como las riendas? los dos. Mi esposo me ha apoyado mucho en la crianza de mis hijos en cuanto al diálogo y hemos estado muy de acuerdo los dos en la forma como los vamos a sancionar, en la forma de cómo se les va a premiar también cuando hay un estímulo positivo. O sea, que siempre buscas es como que tus hijos entiendan, o sea, cuáles son todas las recomendaciones y el por qué es que tú les das todas esas pautas. Eso.
Siempre se les da a entender eso, pero somos los dos. Ajá. O sea, y uno puede transmitir también esa seguridad, ¿cierto? Porque definitivamente la seguridad que uno empieza a tener en el momento en que uno como que consolida la personalidad y el carácter, uno la adquiere desde la casa, ¿cierto? Sí. Y se la dan también sus papás. Si uno le hacen sentir seguro de las cosas que uno puede hacer, si lo animan, vea, usted es capaz, usted tiene las condiciones. O sea, yo podría decir que yo me saludo y saludo a mis hijos cuando los animo para que hagan las cosas y les digo que deben, que ellos definitivamente son capaces de lograr lo que se proponen. Sí, ese momento nos ha dado resultado. Por ejemplo, ya mis hijos tienen un proyecto de vida ya construido que ya, a pesar de su corta edad, ya están construyendo lo que quieren ser grandes. Y eso es un logro importante en la comunicación de tanto de mi esposo como el mío. Es muy bonito cómo Eliana menciona que sus hijos ya tienen un proyecto de vida definido. Y claro, ellos en este momento son niños o adolescentes y ese proyecto de vida puede cambiar completamente a partir de muchas cosas que encuentren en su vida, pero es muy bonito ver cómo en este momento ellos se proyectan a futuro, identifican unas metas que quieren alcanzar y además unas responsabilidades que ellos deben cumplir si quieren alcanzarlas. Pero la satisfacción de nosotros como padres es que nuestros hijos construyan un proyecto de vida y se sientan realizados y lo puedan realizar y sean útiles a la sociedad. Entonces ya tomamos esto y esto es con la comida para las vacas o para los cerdos. Está muy bien, entonces que no se pierda nada, pues, ¿cierto? Sí, que no se pierda nada. Vamos a organizar lo que es el hogao que le vamos a echar a los frijoles. Perfecto, para terminar para de darle saborcito. Calar, sí. Perfecto. Mientras ellos calan, le echamos este hogadito. Cuéntame una cosa, Eliana, ¿con quién te mantenés aquí en el día? Bueno, relativamente me vivo con mis hijos y con una sobrina. Ajá. Porque la mamá de ella trabaja mucho porque tiene 3 turnos. Ay, entonces muy es muy complicado para ella. Fuera de eso, es cabeza de hogar. A mi sobrina le he portado una serie de normas porque vino un poquito desobediente y no acataba la norma. La mamá le da todo lo que es ropa, lo que es comida, ella pues tiene todo eso, pero sí le falta un poquito de acompañamiento, aunque ella pues debido a su trabajo pues. Muchos padres en el afán de evitarle sufrimientos a sus hijos o que tengan que atravesar por situaciones que ellos tuvieron que vivir en algún momento de la vida y que fue difícil, lo que hacen es asumir actitudes permisivas o muy laxas con ellos en el proceso de crianza y no identifican que eso puede generar algunas repercusiones negativas en la vida de ellos, haciendo que, por ejemplo, sean personas que sean intolerables al fracaso, que sean irritables o que no estén en capacidad de establecer buenas relaciones con los otros. La raíz del cilantro aporta más sabor a los alimentos, luego el tallo, después la hoja. Los frijoles tienen un buen contenido de hierro y para que nosotros lo podamos aprovechar de la mejor manera, es ideal que lo acompañemos de algunos jugos ricos en vitamina C, como es el de guayaba, el de naranja, el de maracuyá o el de lulo. Eso hace que nosotros lo absorbamos mucho mejor y no, por ejemplo, lo que ocurre cuando nosotros lo acompañamos con alimentos lácteos o bebidas lácteas, que lo que hacen es encapsular ese hierro y evitar que se absorba. La visita de Sebastián me pareció muy importante, muy productiva. Y yo me quedo compartiendo estos frijoles con Eliana desde la Comuna 90, que es el corregimiento de Santa Elena. Ustedes los invito a que continúen con Saludando. Bueno, arranquemos pues. Yo con Eliana aprendí que nosotros no estamos destinados a repetir esas historias que no nos generan bienestar y que la crianza y la autoridad se puede establecer desde el respeto y desde la concertación y no desde el miedo.